Y nuestro sueño como familia continuaba. Y el deseo de agrandarla llegó con mucho amor. Disfruté plenamente de un embarazo maravilloso junto a Papi y Mayu, esperando ansiosos tu llegada. En una de tus ecografías confirmamos que llegaría otra nena, otra mejor amiguita para mí y la primera para Mayu. Mi sol, te cuento, comenzó el mes de agosto y aquel primer día los planes de paseo de vacaciones de invierno se modificaron para recibirte junto a Papi con toda la felicidad del mundo. En el momento del parto, solté una carcajada que me brotó del alma, como si adentro mío no hubiera más lugar para tanta alegría. Con tu llegada, yo me sentía más madura y segura como mamá. Y eso me provocó un disfrute inexplicable, pero genuino junto a vos. Tati, cuatro letras que cambiaron mi vida para siempre. No sabes la alegría que sentí al enterarme que iba a ser papá por segunda vez y que Hashem me había bendecido con la llegada de otra nena. Antes de recibirte, me preguntaba, ¿cómo sorprenderme con tus primeros pasos, con tus primeras palabras y con los logros que ibas alcanzando? Nos fuiste demostrando una gran picardía a través de tus ocurrencias, siempre regalándonos tu sonrisa y trasladándote por todos lados con tus rulos al viento. Viniste a completar nuestra familia creando para nosotros un mundo perfecto. Recuerdo cuando empezaste el jardín. Yo estaba tranquila y dispuesta a hacer una adaptación, relajada y sin ningún apuro. En ese momento, mamá no trabajaba. Fue maravilloso. Vos dabas tus primeros pasos, empezabas a contactarte con nuevas personitas, estrenando un nuevo ámbito, justo mi ámbito predilecto. Y así fuiste creciendo, alcanzando pequeñas metas y construyendo día a día tu hermosa personalidad. Desde muy chiquita y hasta hoy te acompaño al colegio. Después vino gimnasia deportiva y baile con Patti. Me encanta poder compartir con vos los logros que vas conquistando. Cuando te propones algo, te esforzás, trabajás y lo alcanzás. Y eso me hace sentir un orgullo muy grande por ser tu papá. Algo que es característico en vos es tu madurez. Desde muy chiquita nos demostraste que podías razonar con autonomía y prudencia, así como también adecuarte a diferentes circunstancias. Y eso, querida Tati, es una valiosa cualidad que se traduce en tus sentimientos y en tus acciones. ¿Cuándo creciste? Te bromeamos y preguntamos. Y viéndote nos provoca satisfacción por la mujercita en la que te estás convirtiendo. Pienso en vos y se me dibuja una sonrisa, porque al lado tuyo la vida es más divertida. Me encantan nuestras charlas y nuestros momentos a solas. Pero por sobre todo, algo que nos conecta y es un código entre nosotras muy especial. Solo con mirarnos, las dos extendemos nuestros brazos y se generan unos abrazos fugaces, pero muy fuertes, que alcanzan y sobran para recargarnos de energía y amor para seguir. Nosotros tenemos una complicidad muy especial y puedo decir que sos la única que se ríe de mis chistes. Desde siempre te gustó mi forma particular de mimarte, muy fuerte. Las cosquillas y pellizcos nos conectan y nos divertimos un montón. Nos fascinan tus masajes. ¿Estás tenso?, me preguntás. Te encanta mimarnos a todos y nosotros disfrutamos plenamente de tu interés y dulzura.
Ya pasaron 12 años desde que naciste y llenaste cada uno con tu gracia, tu espontaneidad y tu alegría. Besrat Hashem, queda un largo camino por transitar y en ese recorrido queremos expresarte. Jugate siempre por aquello que te gusta y te identifica. Escucha tu corazón y desplega tu pasión en todo lo que hagas. Disfruta de cada etapa de la vida, saborea cada instante y llenalo con tu marca personal. Agradece siempre por cada día, por cada aprendizaje, por cada compañía y por todos los milagros que Hashem te brinda. Valorar las pequeñas y grandes cosas de la vida depende solo de tu mirada profunda y de tu sentir con emuná y confianza. Siempre fomenta la unión con tus hermanas. Ellas son quienes estarán siempre. Besrat Hashem, tus compañeras de ruta y amigas incondicionales. Viví siempre con alegría y mirando con optimismo toda situación y obstáculo que se te presente. Querida Tati, ya sos una bat mitzvah. Sos nuestro amor y agradecemos infinitamente a Hashem por tenerte. Y nunca olvides que sos nuestro motor y que estaremos al lado tuyo eternamente para apoyarte y amarte incondicionalmente. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Mamá? Y papá.